Rancho Grupero. ¿Qué tal, amigos? Bueno, estamos de regreso aquí en Rancho Grupero desde Zimapán, en el estado de Hidalgo, y nos encontramos con dos grandes amigos, mi amigo Juan Carlos. A ver, cuéntanos, ¿a qué te dedicas, Juan Carlos? Claro, sí, bienvenidos a este municipio de Zimapán. Gracias. Igual al licenciado Carlos de Red Paisano, bienvenidos aquí a nuestro municipio. Y bueno, pues la finalidad del día de hoy es festejar a nuestros migrantes en este evento que vamos a entregar reconocimientos a nuestros migrantes destacados de aquí de Zimapán. Asimismo, algunos proyectos que hemos bajado para nuestros migrantes que han sido repatriados y que el día de hoy pues festejamos aquí en nuestro municipio a través del gobierno municipal. Ahora sí que dicen en mi pueblo, apoyan al que le echa ganas, ¿sí o no? Así es. Y bueno, de este lado tenemos Red Paisano. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, mucho gusto en estar. Gracias, agradezco la invitación de estar aquí en Zimapán. Con mucho gusto, yo pertenezco a la organización Red Paisano. Somos una organización que nos dedicamos a apoyar a los paisanos en Estados Unidos y a buscar proteger sus garantías y a buscar hacer justicia de los Estados Unidos en el caso de que ellos tengan alguna lesión personal, que requieran alguna asesoría jurídica. Nosotros estamos siempre dispuestos a apoyarlos, siempre apoyando al hermano migrante. Red Paisano, ¿página de internet o cómo lo página de internet, así, redpaisano.org.mx. Así los encuentran, igual redes sociales y todo. Y aquí en lo de Zimapán, ¿cómo los encuentran en redes sociales? Claro que sí, estamos a través de la página del gobierno municipal. Ajá. Y a través de nuestra área que es desarrollo social, donde pertenece el área de atención al migrante. Como estamos como desarrollo social, a gmail.com. Ok, bueno, ahí vamos a dejar también los cintillos. Vamos a continuar nuestro programa del día de hoy. Está interesantísimo. Tenemos Feria del Tamal, tenemos, bueno, el evento donde vamos a entregar algunos reconocimientos. Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado. Vámonos un video, ¿qué les parece? Claro que sí. Adelante. Continuamos con Rancho Grupero aquí desde Zimapán, en el estado. Vente. Bien, amigos de Rancho Grupero, estamos en Zimapán, en el estado de Hidalgo. De aquel lado están los preparativos. En unos momentos más vamos a estar aquí en la Feria del Migrante. Bueno, no es la Feria, es el Día Internacional del Migrante, y vamos a entregar algunos reconocimientos. Y dije Feria porque si hay una Feria, la Feria del Tamal. En un ratito más van a estar allá. Vénganse de este lado conmigo. Y nos encontramos ahora sí con las cremas de licor. Esta es de no veo, bueno, de pistache y algunas otros sabores. A ver, ayúdame, para el programa Rancho Grupero, ¿qué es lo que vendes? Es cremas de licor tipo Baileys. Tengo varios sabores, tengo de café, de pistache, de crema irlandesa, de piñón. Son muy buenos, mira. ¿Está muy bueno? A ver, dale de la cámara, porque a ver. ¿Cómo salí? No hice cara, ¿verdad? Es que a veces me dan y no me gusta y no, pero hoy no, está bueno. Dale a la cámara una prueba, pues cómo. ¿Este qué es? Este es piñón. Este es de piñón. Yo creo que este va a estar bueno. Este es piñón. Eso. Hecho a base de varias cremas y combinación de whisky. 5 grados de whisky contiene nada más. Ah, está muy bueno. Está muy bueno. A ver este. Tengo de pistache, este es de pistache. Ya me ando dando acá unos pegues. Puro natural. ¿Este es pistache? Conservadores, ajá. Y me lo tengo que acabar rápido porque si no, no se conserva, ¿no? ¿Cómo puede poco a poco? No, digo, la botella. Ah, la botella también. Sí, ¿cuánto dura abierta? Pues hasta unos 2 años. Tú échale aquí. Saludos a nuestros amigos de que nos están viendo ahorita por internet, por los que diferentes canales. A ver, invítalos, vete para acá, invítalos. Venimos del Estado de México para que vengan aquí a la exposición artesanal que estamos ubicados aquí en el centro, a un lado de la iglesia, Zimapán. Aquí los esperamos, amigos, con muchas ganas. Rancho Grupero. Rancho Grupero. Bien, amigos de Rancho Grupero, nos encontramos en el bar Quito. Bueno, estamos con mi amigo Francisco. Francisco, y con mi amigo Alejandro. Bueno, el bar Quito, les cuento que fue uno de los patrocinadores del evento que tuvimos ayer, del Día Internacional del Migrante. Bueno, les agradecemos que hayan sido patrocinadores aquí del evento que estuvimos grabando anoche. Esperemos les guste, compártanlo en Facebook, y la gente que lo está viendo por televisión también, entrele al Facebook, a nuestro canal de Rancho Grupero Internacional, denle like. Bueno, cuéntanos un poquito del bar Quito. Me dice que va a tener albercas, todo. Estamos ya en la parte de abajo del ¿cómo se llama? Del calabozo, ¿cómo le podemos llamar aquí? Es como un barco, la cosa es un barco, ¿no? Pues esta es la parte del comedor, la parte de la cocina, y afuera va a ser un que es parque acuático.
Al parque acuático. Vamos a estar viniendo a grabar los avances. Ahorita les vamos a unas tomas de allá afuera. Tiene un mástil bien padrísimo. La onda es simular un barco. Bueno, ¿y de quién fue la idea del barquito? Esta idea la tiene mi hermano desde, yo creo que desde que se fue para Estados Unidos. Él no está viendo allá. Sí, y él es el que trae la idea desde que se fue y yo creo que la ha ido cumpliendo poco a poco. Oye, qué padre, ¿no? Agarras y dices, bueno, pues vamos a trabajar y echarle todas las ganas y voy a hacer mi propio barco, ¿no? ¿Cómo se llama tu hermano? Él se llama Edmundo Rivera. Un saludo para Edmundo que nos está viendo. Muchas gracias por ser uno de los patrocinadores del evento del Día Internacional del Migrante. Bueno, desde aquí le queremos mandar un saludo a toda la gente que nos está viendo en la Unión Americana. Esperemos pronto estén de regreso y que vengan a Zimapán a visitar el barquito. Aparte de eso, a ver si me puedes ayudar. Tenemos mesa de billar para que se vengan a aventar sus carambolas. ¿Y qué es el alimento típico del barquito? ¿Quién es el capitán? El capitán en turno, a ver, cuéntame. Pues aquí es la barbacoa al estilo Hidalgo. Barbacoa al estilo Hidalgo, esas. Oye, ¿se han peleado al que digan quién va a ser el capitán en lo que no está el hermano? Sí. No. ¿El contramaestre quién es? Contramaestre Gibbs. Todos le entramos parejo aquí. Todos le entran, sí. A pulir la cubierta y a sacar el agua del pozo y todo, ¿no? Sí. Sí. Manda saludos, aprovechemos que está la cámara prendida. Pues un saludo para mi tío Edmundo, para su esposa Angelina, que pues igual gracias a ellos yo creo que se está construyendo esta obra. Y como dice él, es un medio de, ¿cómo se llama?, una fuente de trabajo para la familia, y yo creo que futuramente para más gente va engrandeciendo para más personal. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias para mi amigo Edmundo que pensó en dar trabajo. Pues bueno, primero a la familia y de repente esto va a crecer porque vienen albercas, vienen toboganes, vienen varias cosas. El proyecto viene en grande. Ahora sí que es un gran barco. Aquí vengan con toda confianza, no se va a hundir, estamos en la tierra, ¿verdad? Manda saludos de este lado para quién. Igual, saludos para mi hermano, para mi cuñada Angelina y yo creo que especialmente para todos nuestros compatriotas, ¿no? Porque esos son los que nos van a ver, me imagino. Sí, toda la gente que nos está viendo en Estados Unidos, la gente que nos ve en Centroamérica, la gente que nos ve en Tlaxcala, un saludo para la gente de Tlaxcala. Y bueno, les vamos a hacer una promesa desde aquí, desde el barquito. Vamos a ir a la iglesia de Tlaxcala a grabar. Ahí hay una iglesia, que es la idea que están haciendo ustedes en restaurante, pero ahí es en iglesia. ¿Cómo ves si después nos vamos con la cámara de Rancho Grupero para allá? Ah, sí, está bien. Ahí está. Bueno, de momento están invitados a venir al barquito aquí en Zimapán, en el estado de Hidalgo. Les vamos a dejar ahí la información en nuestra página de Facebook. Y continuamos en Rancho Grupero. Y estuvimos con mi amigo Francisco. Con Francisco y con Alejandro. Continuamos. Rancho Grupero. Rancho Grupero. ¿Qué tal, amigos de Rancho Grupero? Nos encontramos en Zimapán, en el estado de Hidalgo, con mi amiga Adriana. ¿Y tu negocio cómo se llama? Cuéntale a la gente. Es Regalos y Novedades, Regala Arte. Ah, Regala Arte. Bueno, esto es algo de lo que el gobierno municipal hace en apoyo a los migrantes y a toda la gente que, bueno, pues nos echa la mano yendo a trabajar, ¿no? Porque a veces no hay oportunidades y lo que hace uno es ir a buscarlas y ellos se dan a la tarea de buscarlas para que suceda esto. ¿Para qué pasa esto? Bueno, cuéntanos, Adriana, ¿qué es lo que tenemos. Bueno, la iniciativa del negocio es que sean productos 100% hechos en México. Tenemos lo que son los bolsos hechos en León, todo lo que son las esferas son hechas en Chignahuapan, Puebla, la loza hecha en Pachuca, cristalería hecha en Pachuca, bueno, acá tenemos más bolsos, todo lo que tiene que ver con bautizos, ropones, cobijas hechas a mano, todo es hecho en Guadalajara. Ah, qué padre. Ahorita que mencionaste las esferas, Chignahuapan, Puebla, nos vemos por allá, el próximo 21. Canal 21 es uno de los canales donde se transmite Rancho Grupero. Un saludo para toda la gente. Y la gente que fabricó las esferas con mucho cariño desde allá de Chignahuapan, aquí terminaron. Claro. Listas para la venta. Bueno, vamos a seguir aquí nuestro programa en festejos del Día Internacional de Inmigrante en Zimapán, en el estado de Hidalgo. Y bueno, esto es lo que da el resultado, el resultado del trabajo de todos ustedes. Un abrazo para todos mis amigos migrantes que están todavía allá en Estados Unidos, que están batallándole a esta hora del día o de la noche, no sé a qué hora nos estén viendo, a lo mejor se pararon temprano y bien Rancho Grupero. La gente que nos está viendo allá en Estados Unidos a través de Azteca 31, un abrazote desde aquí, desde Zimapán. Hasta luego, gracias.
Rancho Grupero. ¿Qué tal, amigos de Rancho Grupero? Nos encontramos en Simapán, en el estado de Hidalgo, con mi amiga Lucy. Lucy, cuéntenos, ¿qué haces aquí, doña Lucy? Pues me dedico a la papelería, también hacemos trabajos, manualidades. Ah, sí, hace aquí, forran libros, hace cosas navideñas, depende todo. De la temporada, ¿no? Sí, de todo. ¿Qué es lo que más le gusta hacer, navideñas o del Día del Amor? O de todo. No, pues debe haber una que sí es en especial. Las maquetas. ¿Le gusta hacer maquetas de los niños? Ah, como cuando hacíamos maquetas. Un saludo para mi hermana Elsa, que también se quedaba noche haciendo maquetas. Y bueno, ella es una de los patrocinadores del evento del Día del Migrante aquí en Simapán, en el estado de Hidalgo. ¿Qué se siente ser patrocinador de un evento tan, tan bonito? Bien, ¿sí? Bien, también porque mi papá es migrante, en apoyar yo creo es... ¿Él está allá todavía? Él está allá. Ah, pues mándale un saludo a través de nuestra cámara, que él seguramente nos está viendo a través de Azteca América, Canal 31 de Televisión Abierta, Canal 9 de Warner Time y Canal 31 de Dish Latino. Un saludo para, ¿cómo se llama su papá? Valente Martínez. Don Valente, un saludo desde aquí, desde Simapán. Y bueno, pues le agradecemos en nombre del municipio de Simapán y en nombre de Rancho Grupero que sean parte de los patrocinadores del evento del Día del Migrante. Estuvo padrísimo y bueno, la Feria del Tamal, que miren. Aquí anda el de rojo y el de verde. Muy rico, ¿no? Ahí está el saludo. ¿A quién más le quiere mandar saludos? Aproveche la cámara ahorita que está ahí. Pues a mis primos, a mis tíos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los primos? Víctor, Iván, mi tío Fidel, todos. Ahí está para Víctor, Iván, Fidel. Y bueno, en general, todos los migrantes que se encuentran de aquel lado, un abrazote de parte de Rancho Grupero y de parte de, ¿cómo se llama la papelería? Papelería Internet. Papelería Internet. Un saludo para hasta allá, hasta la Unión Americana. Bueno, vamos a continuar nuestro programa aquí en Simapán Hidalgo. Vámonos a un video de Rancho Grupero y regresamos aquí en Rancho Grupero. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, León. Gracias. Rancho Grupero. Bien, amigos de Rancho Grupero, seguimos aquí con mi amigo Carlos Alberto Acosta Garduño de Red Paisano, apoyando siempre a los migrantes, a nuestros hermanos migrantes. Oye, ahora hablando de migrantes, yo siento que alguna gente o algún migrante que está en Estados Unidos quisiera ver eso que estamos viendo en este momento tú y yo. Sí, claro, la verdad es que los convidamos a poder venir aquí a la localidad de Simapán, al municipio de Simapán. Hay cosas muy bonitas que van a encontrar, como por ejemplo este árbol que además tiene una historia bastante interesante, Berardo. Muy, muy interesante. Mira, hace un ratito el secretario de Turismo, bueno, andan en actividades, pero nos dio información, es muy, muy interesante. Mira, me dice que es el segundo árbol más grande de México. El primero es el tule que está allá en Oaxaca. Sí, sí, ha sido el tule. Sí, claro, el tule es clásico, no es típico, todo el mundo lo conoce, pero curiosamente el segundo más importante no es conocido y lo estás difundiendo. Sí, te agradecemos eso. Hay un detallito ahí que creo que vamos a entrar a debate. Tú eres abogado y le sabes a la onda legal. Dice que aquel árbol tiene dos raíces. Y este es de una sola raíz. Ah, qué interesante, entonces, no lo sabía, honestamente. ¿Cómo? Qué bueno que nos lo des a conocer. Podría ser el árbol de una sola raíz más grande de México. México, exactamente. Sí, podríamos bautizarlo así. Tiene un diámetro de 24 metros, 24 metros al diámetro, aproximadamente 20 personas para abrazarlo. Sí, está grande. Es sorprendente, está grande, sí. Y una altura de entre 700 a... no, sí, sí. No, dice 700, 800. Ah, no, tiene entre 700 y 800 años de edad. Dije, 700 metros llega, pues como el edificio de Dubái, ¿no? No, tiene 700 y 800 años de edad. Ahí, bueno, variándole entre 100. Sí. Entre 100 y 100 de margen de nuestro error. Pues es uno de los árboles más antiguos de aquí de México. Es una sola raíz y, bueno, tiene una altura, es decir, la altura de 40 a 44 metros, dependiendo las ramas y la época del año que suben y sí. Bajan. Sí, además hay una cuestión muy interesante, ya que hablabas de las épocas del año. En el mes de noviembre nos comentaban que vienen a hacer aquí sus eventos, cuentan las leyendas. Grupero. Bien, amigos de Rancho Grupero, seguimos aquí en Simapán, en el estado de Hidalgo. Igual seguimos con mi amigo Carlos Acosta, de Red Paisano, siempre apoyando a nuestros hermanos migrantes. Bueno, y en este caso andamos de turistas. Sí, bueno, hoy no estás apoyando, andas de turista. Bueno, pero la gente que se quiere acercar a ti, ¿cómo le hace? A ver, en lo que me llega la información, cuéntales cómo acercarse a la Red Paisano. Nosotros en Red Paisano somos una organización que tenemos 10 años apoyando a los hermanos migrantes que tienen algún problema legal, les conseguimos representación legal, tenemos una red de afiliados en los Estados Unidos para apoyarlos en alguna lesión que hayan tenido en el trabajo, en alguna lesión catastrófica o peor aún en una pérdida trágica como es la muerte, para ayudarles a la repatriación, gestión de visas humanitarias y cualquier tipo de gestión legal en los Estados Unidos. Estamos siempre para apoyarlos, siempre para ayudar a nuestros hermanos migrantes. Qué padre que hay alguien que se preocupa, ¿verdad? Porque de repente, bueno, a lo mejor sí hay como Red Paisano, pero uno no sabe. A lo mejor dices, bueno, a mi familia le pasó algo, ¿y qué hago?
no saben, bueno, ya la gente que está viendo Rancho Grupero en este momento sabe que hay una opción y es Red Paisano. Bueno, estamos aquí en una pared bien padre que era parte de una hacienda La Ciénega. ¿Qué te parece? ¿Cómo está esto? Bien bonito, ¿eh? No, la verdad es uno de los grandes atractivos de aquí del municipio de Zimapán y que gracias a ustedes lo estamos conociendo. De verdad agradecemos esa labor que estés haciendo para que nos ayudes a promover tanto el estado como para conocer las maravillas de México. Sí, que se den la vueltecita, no está lejos, fíjate, del DF, hablando de la parte norte, Indios Verdes, para acá te darás como 2 horas y media. Sí, unas 3 horas, tranquilamente. 3 horas para que no corran, porque luego corren y se andan volteando, y dices, ¿qué pasó? Estaba bien peligrosa la carretera, pero sí era recta. Sí. No, vénganse despacito, llegan, van a pasar, por ejemplo, Actopan, pueden comerse una barbacoa ahí, Ismiquilpan, ahí otro taquito de algo de barbacoa. Vienen aquí, hay hoteles padrísimos, la comida está genial, el plato huasteco, aquí van a comer plato huasteco. Sí, delicioso. Además, ya nos enteramos por ahí toda la gente que somos aficionados a ver Rancho Grupero, que hiciste un reportaje también en Ixmiquilpan, donde está la Diana Cazador original. Entonces podemos ir creando nuestra propia ruta y nos venimos ahí visitando todo, turisteando. Sí, digo, no dejemos de lado las rutas clásicas, la ruta del tequila, la ruta del café, la ruta del oro allá en Durango. Hay que hacer otra ruta, ¿qué les parece? ¿Cómo le pondríamos la ruta de qué? La ruta huasteca, ¿qué la te parece? La ruta huasteca, que se vengan por acá, de este lado pueden salir aquí a Jacala, que también está padrísimo, y pueden hacer un viaje de fin de semana, se vienen el viernes, en 2 horas ya están aquí, en 3 horas. Viernes, sábado, el domingo en la noche se regresan y ya conocieron, y bueno, aparte de eso, apoyaron aquí al turismo, porque siempre es importante apoyar al turismo. Y bueno, hablando de esto, de turismo, esto fue parte de un paso, era el paso de La Ciénega. Y aquí es donde en la época de la Revolución pasaban las carretas con alimentos y, bueno, artículos para la supervivencia de la Revolución. Es un lugar muy importante, aunque no parezca, Es bastante importante porque aquí es donde paraban las carretas de caballos a tomar agua en el pocito que está atrás. Sí, exactamente. Es increíble poderte imaginar, poderte remontar aquellos tiempos y saber pues que esto fue parte de la historia, parte de la Revolución. Sí, parte de México. Tú dices, bueno, es una barda bien padre y todo, como empezamos. Pero resulta que esta barda era parte de una hacienda donde era el Camino Real, que viene desde San Luis y, bueno, para más allá abajo. Ahorita vamos a seguir nuestra investigación, a ver hasta dónde nos llega nuestra investigación de Rancho Grupero en el turismo. Siempre andamos de mochileros. Y, bueno, aquí es donde paraban. Yo creo que sin esta parada hubiera sido un poco complicada que se diera la Revolución. Tal vez dices, bueno, es un pozo, pero ese pozo fue el que hizo que llegaran los caballos, tal vez las armas, tal vez la comida para los soldados. Bueno, todo lo que se ocupó, esa es una parada que se hizo. Y bueno, vamos a continuar nuestro camino aquí en Zimapán, en el estado de Hidalgo. Y bueno, agradecemos a uno de los patrocinadores, que fue Red Paisano, aquí el apoyo. Sí, siempre apoyando a nuestros hermanos migrantes. Bueno, vamos a continuar en Rancho Grupero de Zimapán, aquí con mi amigo Carlos. Carlos Acosta. Hasta luego, regresamos. Rancho Grupero. Rancho Grupero. Bien, amigos de Rancho Grupero, bueno, ya hemos llegado al final de este programa. Vamos a tener una segunda parte porque tenemos ahí algunas tomitas que no cupieron en este programa. Zimapán tiene bastante que ofrecer, bastante que enseñar a la Cámara de Rancho Grupero. Bueno, y estamos aquí con mi amigo Juan Carlos Amador Martínez, de Atención al Migrante, aquí del municipio de Zimapán. Del municipio de Zimapán. Ya saben, cuando tengan algo relacionado con los migrantes, no sé, información, algún apoyo o algo que se necesite, es aquí con mi amigo Juan Carlos. Él va a estar aquí en el Palacio Municipal atendiéndolos en el puesto de Atención al Migrante. De este lado tenemos al contador Miguel Espino, director de Desarrollo Económico. Agradecerle su presencia. Ah, no, al contrario, es un honor y un gusto estar aquí en Zimapán. Gracias por habernos invitado. Y de este lado tenemos a Silvestre Luna, coordinador de Agricultura. Muy importante la agricultura para que lleguen los alimentos a nuestra casa, ¿verdad? Sí. Y de este lado, mi amigo Carlos Acosta, representante de Red Paisano. Ahí está, la Red Paisano es una organización que se dedica a darle apoyo legal y, bueno, hay cualquier cosa que se les ocurra, pueden preguntarle a lo mejor si él no es su ramo, pues los diriges a otros, sino la cosa es ayudar al migrante. Bueno, quiero agradecerles de parte de todo el equipo de Rancho Grupero, un saludo para todos los que se quedaron allá en casa en edición y estamos haciendo algunas otras cositas para ahí para ustedes. Muchísimas gracias, Juan Carlos, agradezco personalmente al pueblo de Zimapán, al municipio que nos ha invitado esta noche y, bueno, no sé si quieras agregar algo para la gente de Rancho Grupero. Claro, sí, pues agradecerles a ustedes que están aquí presentes, que pues vinieron aquí a transmitir este evento del Día del Migrante, en nombre de nuestro presidente municipal, licenciado Eric Martínez Rivera Medianueva, que les da la bienvenida a ustedes al canal de Rancho Grupero, especialmente igual a nuestros patrocinadores que nos hicieron favor de apoyarnos. A ver, pues dales ahí una. Claro que sí, para nuestro amigo El Loco Soñador, es un sonido de una comunidad de Hawái, Colorado,
también a Red Paisano, al licenciado Carlos, gracias por apoyarnos y patrocinarnos en este evento. También al bar El Barquito, que también nos hizo favor de patrocinarnos. A Regalos y Novedades, Regala Arte, también que nos hizo favor, de patrocinarnos. Bar La Canija también, que contamos con su apoyo también en esta noche, con su patrocinio. Papelería Internet, ubicado aquí en Plaza Villa, enfrente de Plaza Villa. Y Mariscos El Calvario, también que nos patrocinó en este evento. Muchísimas gracias a los patrocinadores, muchas gracias al licenciado Eric Marte, muchas gracias por ese apoyo, muchas gracias aquí a mi amigo Juan Carlos y a todo el municipio y el Palacio Municipal, toda la gente que trabaja aquí en Zimapán, a la Red Paisano, muchísimas gracias por la información y bueno, vamos a estar publicando muchas cosas acerca de ustedes, vamos a compartir bastante. Bueno, esto fue todo por nuestra parte, yo soy Everardo, en cámara tuvimos a Edgar Rodríguez, hasta la próxima.